Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya lista, ¿verdad? Siempre es la primera. Así veo. Y así tiene que ser. Bueno, ya casi vamos terminando lo que es el módulo, ¿verdad? Sí, ya. Ya queda ¿Ya poco. saben cuándo lo terminamos? Según la información, el 22 creo que es el último. El martes, como que va. Sí. El próximo. Sí. Sí, martes vamos a terminarlo. Vamos a tener que aprovechar el espacio, ¿verdad? Para abonar más información. ¿Verdad? Pero si Sí, tengo. así es. Sí, vamos a tener que aprovechar y sus compañeros ya dentro de poco. Ya Axel Ya, está ya. listo. A ver. Bien. Ya vamos a ver dónde están esos laboratorios químicos, dije. Y es de la misma empresa, ¿no? Hola. ¿Quién? No. Con Hola, Axel. hola. Hola, Axel, ¿cómo estamos? Bien, ya aquí conectándonos. Ya listo, hasta con los implementos de seguridad, ¿va? Sí. Ahí tiene, así tiene que ser. Qué bueno, Axel, con el teléfono. Sí, por ahorita sí, pero ya me voy a ir para la oficina. Qué bueno. Lo importante es que le dan el espacio, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Gusto saludarte, Axel. Bueno. Karen, igual, bienvenido. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Buenas tardes, bien, bien. Excelente. Vamos hacia abajo, decíamos, ¿verdad? Ya vamos casi finalizando. Y como que todavía algunas cositas que hay que, por lo menos, reforzarlas, ¿verdad? José Santos, igual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Todo bien, gracias a el día Dios. de excelente, gusto saludar a todos. Esperemos pues que antes de finalizar este módulo ya estemos más afianzados con la información que estamos trabajando. José Hernández, ¿cómo estamos, José Hernández? Pues sí, ¿verdad, Hola. José Hernández? Pues sí, buenas tardes. ¿Cómo Ayudé estamos con la esa mudanza. plataforma? Ya finalizamos. Ahí están trabajando, trabajando. No me dejó anoche, pero estoy intentando nuevamente hoy por ratitos. Excelente. Lo importante es llegar a la meta, ¿verdad? Y sobre Tenemos que todo, llegar. agarrar, afianzar el conocimiento. Sí, Bien, así ese es es de el que, objetivo. excelente. Bien, ese es, vamos a comenzar. Ahí tenemos algunos contenidos que ya ustedes trabajaron, que era gráficos dinámicos, hipervínculos dinámicos, en este caso hipervínculos, y lo que es la seguridad y la protección en hojas de Excel. El día de ayer trabajamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Ahora solo tenemos el enunciado de este ejercicio para que podamos trabajar lo que son los gráficos dinámicos y ver qué es lo que nos pide la tabla para diseñar nuestra segmentación. Veíamos también, y es importante, según este ejercicio que tenemos ahora, que cada uno de ustedes observe que podemos trabajar una o dos, tres tablas dinámicas en una hoja, ¿verdad? Y vamos a presentar la información que necesitemos. Entonces, acomodamos nuestros campos de los datos que nos piden y las agrupamos en lo que son los cuadrantes de cada sección que nos presenta las tablas dinámicas. Hicimos un ejercicio el día de ayer, ¿verdad? Ahora tenemos otro ejercicio, pero para que nos vayamos directo al gráfico dinámico, quisiera que interpretáramos este ejercicio y qué tan difícil podría estar.
Para este caso, se desea crear un informe de empresa XYZ que muestre el total de las ventas de sus 5 sucursales. Estos informes serán por estado civil, por sexo y por sucursales. Sus registros son 22, siempre bajamos, ¿verdad? No es mucho. Permítame un momento. Bien, disculpen todos por haberme movido un momentito de acá. De hecho, no lo debo de hacer. Bien, tenemos entonces el análisis sobre las 5 sucursales. Los informes serán por estado civil, por sexo, por sucursales. 22 registros, son menos los que hacemos. Diseñamos la tabla dinámica. Hay que tomar en cuenta los campos de ventas y comisiones. Decide usted qué otros campos podemos adicionar al reporte. Cuente el número de personas entre hombres y mujeres, indicando cuántos de ellos han generado en el presente año más comisiones. Las comisiones andan por las ventas de $500 o más. Se le asigna un 3% de comisión al salario y de 1,500 en adelante un 5% de comisiones, siempre agregados al salario. Yo quisiera que me regalaran el análisis de todo ello. Nos vamos a ir de un solo a una tabla que tenemos ahí, ¿verdad? Pero quiero que me regalen el análisis de todo eso. Háblenme acerca de los campos, háblenme acerca de cuánto vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Bien, denme la información. Para irnos a la tabla, vamos a ver qué tan relacionados estamos con la información que nos van a brindar. Dígame. Hola. Bien, estamos listos, todavía estamos leyendo. Sí, ¿verdad? Alba, ¿cómo estamos? ¿Ya analizamos el ejercicio? Sí. Ok, dígame entonces más o menos cuáles son los campos que estaríamos trabajando. Yo creo que el primero serían las 5 sucursales. Las 5 sucursales, ¿qué más? Posterior, creería que tal vez el porcentaje de ventas que han tenido cada sucursal.
porcentaje. Y luego el detalle de comisión, acorde al tipo de ventas que hayan generado cada una de las sucursales. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Yancy, Alba, Axel. Ricardo, ¿estamos bien? Ok, ¿qué otra información necesitamos? Sería agregarle el estado civil y el sexo que pide. Estado civil y sexo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a agregar a nuestra tabla? Con respecto a cuando nos dice, por ejemplo, que si las ventas andan de $500, de $500 o más, andan con un 3%, y si $1,500 andan por el 5%. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, creo que antes de mostrarles la tabla voy a tomar en cuenta lo que ustedes me iban diciendo. Sucursales. ¿Quién más me dijo? Vamos a ver. Me decían también estado civil, ¿verdad? Estado civil. Me decían también el sexo. ¿Qué más vamos a agregar? Solo vamos a agregar. Ventas y comisión. ¿Perdón? Las ventas y la comisión. Ok, comisión. ¿Qué más vamos a agregar? Solamente que solicitaba el dato generado en el presente año. No sé si este sería trimestral para poder ir sacando el cálculo. Hagámoslo, por ejemplo, podemos hacerlo de un solo mes. Podemos hacerlo por semestre o trimestralmente, como ustedes decidan, ¿verdad? Acuérdense que en este caso, quienes van a mandar, van a mandar los cálculos, ¿verdad? Y los datos que nos están pidiendo. Díganme ustedes, ¿lo manejamos al mes, trimestral? ¿Manejamos las fechas? ¿Manejamos los meses? Si manejamos los meses, igual pueden ir entre enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, ¿de acuerdo? Si lo manejamos así, en cuestiones de meses, ¿verdad? Si lo manejamos en año, igual sería el rótulo año 2020, 2019, 2022, como ustedes decían. ¿Qué más necesitamos acá? ¿Qué más datos necesitamos? El recuento del número de personas que pueden haber entre hombres y mujeres. El número de participantes. Ok, participantes. ¿Qué, verdad? Sí. Participantes. Bien, vamos a hacer un ejemplo con respecto a nomás un participante, sucursal, llamémosle. Si lo vamos a hacer por sucursal, no tienen que haber repetición de sucursales, ¿de acuerdo? Manejamos un solo dato, supongamos que son 5 sucursales y que vamos a evaluar cada una de ellas, ¿verdad? No vamos a analizar quién es la que vende más, sino el comportamiento mensual de la sucursal. Vaya, aquí vamos a ver por los que tenemos presente. José. Vamos a agregar el apellido. Tenemos a José. Tenemos a Hernández. Tenemos a Ricardo.
Vaya, tenemos Blanca. ¿Quién más tenemos acá? Vamos a ver. Tenemos a Alba. Y tenemos a Yance, ¿verdad? Ok. Piense que ellos van a ser los responsables de las sucursales. Llamémosle que van a ser, si cabe llamarles gerente, dependiendo del tamaño de la empresa, llamémosle que son los gerentes de estas 8 sucursales, ¿verdad? Los estados civiles, podemos decir, creo que ayer manejamos el campo civil, ¿verdad? Veamos, creo que lo manejamos. Al Team Marín vamos a ir. Soltero, casado. Alguien me decía, no hombre, estamos bien, déjeme soltero, mejor no me ponga ahí que soy casado, ¿verdad? Y aquí tenemos casado. Permítanme. Bien, ahí los tenemos. El sexo, ¿verdad? Igual. Tenemos masculino, femenino, masculino, 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 femenino, femenino y femenino. Y en las ventas, ¿cómo andamos con las ventas? Cualesquiera que sean, ¿verdad? Las ventas. Ok. Vaya, ahora vamos a la parte de comisiones. ¿Cómo vamos a manejar comisiones? Díganme. Ajá. ¿Cómo vamos a manejar el término de comisiones? Díganme. ¿Qué vamos a agregar en esas comisiones? Melissa. Donde dice comisiones, ¿qué dato vamos a manejar ahí? Ajá. No nos pide mes, hagamos esto. Hola. ¿Qué dato vamos a agregar aquí para irnos de un solo al gráfico dinámico? Tabla y gráfico dinámico. Hoy están más callados que ayer, vamos a ver. Díganme. ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos vamos de una sola vez a la tabla y gráfico dinámico? ¿Qué datos necesitamos? El porcentaje de la comisión creo que lo decía al principio del ejercicio. Sí. ¿Cómo decimos? Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Arriba de 500 era el 3% y de 1500 era el 5%. Ok, dígame entonces qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a agregar? Otra columna, vamos a llamar. Hablamos de salario, ¿se acuerdan? Sí. Salario y total salario.
Bueno. Vaya, dígame, ¿y qué vamos a agregar? En comisiones, ¿qué tengo que agregar? Podemos utilizar una función sí. La función sí. Dígame. Igual sí. Cuatro. Ajá. Es mayor. ¿Mayor? Sí, menor. Mayor que 300. ¿Mayor que cuánto? 300. ¿500 o 300? ¿Cuánto era el mínimo? ¿3? ¿Cuánto era el mínimo? 500. 500. Axel. Era 300. Sí, 300, 500, Axel. 500. 500, ¿verdad? 500. Bien, ahí tenemos. Mayor o igual, 500. ¿Ahora? Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está bonito el ejercicio. Hoy vamos a operar con cálculos, no con datos, con texto. Sería, bueno, no sé si se puede, pero lógica. Puede bien. Estar malo, puede estar bien. Vamos. Por 0.03. Vale, ¿cuál vamos a multiplicar por esa cantidad? No sé si se puede poner nada más por 0.03, ya que sí, lo podemos hacer. 500, pues, se multiplicaría ¿Por qué vamos a multiplicar eso? Vamos a ver. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? ¿Sobre quién van las comisiones? Sobre el salario. Adicionado al salario, pero ¿sobre quién van las comisiones? Las ventas. Sobre las ventas. Bueno, las ventas están en E4, ¿verdad? E4 por el 3%, como decía Axel. Ahora. Se cierra paréntesis. Cerramos paréntesis. Luego. ¿Eh? ¿Así? E4. En otro salario, no recuerdo cuánto era. No sé si era 300. ¿Cuánto era el salario? Vamos a ver, dependiendo la comisión. ¿De cuánto era? Yo recuerdo que era el mínimo de 500. 500, pero ellos dicen que 500 es el mínimo. No sé. El primer. No sé, 500. ¿De cuánto, perdón? 500 y el otro era de 1500. Bien, entonces sería mayor a 1500, ¿verdad? Sí. Anda por 1501. Vale, luego. ¿Qué sigue? Punto y coma. Punto y coma. E4. Vamos a ver. E4. Por 5%. Por 5%. Ahora. Habría que cerrar paréntesis, pero creo que hay un error. Ajá. En la primera dice mayor que 500, entonces 1500 es mayor, así que lo voy a multiplicar por 3% siempre, así que sería
cambiar el signo mayor a 500 a menor de 500. ¿Seguro? Analicen esa parte. Cuando llegue a 1500, la condicional anterior pierde validez, ¿verdad? Va a llegar a 1499, es más, para que se tome en cuenta, va a ser de 501, según lo que ustedes han aplicado con esa prueba lógica, sería 501, ¿de acuerdo? Tendría que ser mayor o igual, 500. O sea, parte de 500 y nos vamos. Pero puede llegar a 1499. Si no está en 1500, no se le aplica el 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos bien. Podemos agregar después el signo igual. Si no, partiría hasta 501 y 1501. Bien, ¿qué sigue ahorita? Cerrar paréntesis. Lleven lo que es la estructura de la prueba. Sí, prueba lógica, valor verdadero. Sí, prueba lógica, oigan, sí, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. ¿Qué seguiría? Yo voy a cerrar paréntesis, como ustedes dicen. ¿Cuántos paréntesis serían? Dos. Dos paréntesis. Le damos enter. Vaya, observen. Si aquí por lo menos la venta es de 500, entonces este resultado que me está dando aquí responde a que debemos de agregar algo más. ¿Qué sería? El signo igual. No, ¿qué sería? En un cálculo, a usted, por ejemplo, igual a 500, no le vamos a dar nada. No le vamos a dar nada, responde a un valor de cero, ¿verdad? ¿Qué faltaría? Dígame qué faltaría. El valor, sí, ¿verdad? Entonces, como esta persona, fíjense bien, por eso les decía, a partir de 501, ahí está. Como utilizamos mayor a 500, ¿va? Quiere decir, el 500 no lo tome en cuenta, solo 501. Igual, si esta persona acá, vamos a verlo. Vamos a ver acá. Vaya, ahí lo tenemos. Esta persona estuvo fuera del rango. Fíjense bien, aquí tiene 36.200, sería por el 3%, ¿verdad? 1501 de 36 se pasa a 45, ¿verdad? Entonces, pero como está en el margen mayor de 500, puede tener 500, 600, 700, 800, 1000, hasta 1900, 1499, hasta 1500 aplica el 3%, ¿verdad? Si ya esta persona gana 1501, vea que tiene 44.97. ¿Verdad? Qué bien poca la diferencia. Un 2% más. Bien, aquí tenemos ya esa parte. Vámonos acá a salario. ¿Cuál sería el salario? Salario cualquiera, ¿verdad?
Bien, como todos son gerentes acá, andaríamos, ¿qué? Probablemente la sucursal que tenga mayor demanda, que tenga más departamento, puede ser que la persona gane creo más. Es una mala fórmula, porque 1501 por 3% da 45.03, pero si se pasa de 1501 tendría que ser más. Vaya, aquí lo tenemos. Tiene que dar 75. Aquí tenemos 1500. Piensa lo que dice Axel. Vamos a hacer de caso que este número que está aquí se multiplica. Fíjense bien. Si yo escribo 0.03 o si yo digo 0.3, ¿verdad? Vale. Observen. ¿Cuánto me está tomando el valor este? Lo está multiplicando por 30%. Por 30%. Entonces, sería... Ahí lo tenemos, ¿verdad? Quiere decir... Pero si pone 1501, lo multiplica por 5%. Si lo hacemos acá, ¿verdad? ¿Por cuánto sería? Igual si escribo esto, ¿verdad? ¿Estamos ahí, Axel? Sí, pero entonces sigue estando mal, porque 1501 por 5% no es 45.03. Ajá, correcto, pero aquí acabo de verificar, mire, ¿verdad? Entonces hay que corregir esta parte. Acá, observe, ¿por cuánto me está indicando acá? Lo podemos hacer 0.05. Fíjense bien. Mire por aquí, ¿por cuánto por ciento lo está haciendo? Solo para... es importante hacer esto para ver si nuestra fórmula se está aplicando bien. Vaya. Es lo que yo les decía, que como es arriba de 500, por eso siempre lo iba a multiplicar por 3%. Así es. Claro, acuérdense de que puede llegar hasta 900 y siempre va a ser 3%. También 2000, siempre lo va a multiplicar por 3%. Vale, observen esta parte. Fíjense bien si tiene que ver sobre una referencia relativa o absoluta. Aquí tenemos E4 por, aquí lo tenemos por 0.3. Vamos a verlo. Acá por el 0.5. Vaya, observe cómo lo tiene acá, como le estoy poniendo el signo, ¿verdad? Fíjese que se va todavía centavos. Va, entonces acá decimos a cuánto. Ahora manejemos otro detalle. 0.3 y 0.5. Y me dice si va a ser lo mismo a que utilicemos una referencia absoluta. Va. Acá la podemos ocupar. Tenemos el 5%. 3% y aquí ocupamos el 5%. ¿Cómo la vamos a aplicar acá? Vamos a ver. Dígame cómo vamos a aplicar aquí la referencia. Lo que tenemos acá. Vamos a ver, voluntario, cómo estaríamos aplicando aquí la referencia absoluta. Hola.
¿Estamos bien esta cantidad acá? Hola. ¿Estamos bien esta cantidad? Sí, ¿verdad? José. Sí, eso está correcto. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ¿dónde tenemos 1500? ¿Aquí cuánto tendría que ser? 75.05. Así es. Entonces, apliquemos la referencia absoluta. ¿Aquí cómo sería? Sería esta celda, ¿verdad? Y aquí sería ¿cuál celda? Estaríamos ocupando esta. Vamos a ver. Arrastramos la fórmula. Vaya, obsérvelo. ¿Por qué no me lo cambia? Vamos a ver. Mira la celda que está operando. ¿Por qué no me lo cambia? Que es lo mismo, porque nada más que poner el valor del porcentaje la cambiamos por una celda. Ajá. Entonces siempre sigue multiplicándolo por 3%. Por 3%. ¿Aquí cuánto nos da? Siempre lo mismo. ¿Cómo tendríamos que hacer para que nos dé el resultado que queremos, que son 75 y fracción? ¿Está mal aplicada la fórmula aquí? Aquí, mayor o igual. Fíjense bien aquí. Seguimos con esta misma, mayor o igual. Vamos a ver. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la condicionante? Sobre el primero está bien. E4, fíjense cuáles son las celdas que se están multiplicando. E4, E5, estamos bien. Ajá, ¿cuál sería el problema aquí? Analicemos la forma, díganme dónde está el problema. Porque entonces, aquí mejor le diríamos que lo sume, ¿verdad? Si fuera mayor a 1500, que se lo sume. Aquí tenemos el problema. ¿Qué tendríamos que hacer en esa fórmula? E8 dice mayor o igual a 500. Entonces, E8, ¿por cuánto? Solo observen esto. Lo hemos cambiado, porcentaje. Miren esta celda que tenemos aquí, formato de celda. Tenemos en porcentaje, si lo tomamos como número general. Vamos a ver esta celda, formato de celda. Tomamos como general. Ahora 5%. ¿Qué vamos a cambiar aquí? Una fórmula. ¿Cuál es el problema de esta fórmula? Le vamos a presionar F2 para que observen ustedes. ¿Qué vamos a modificar aquí? Hola. ¿Por cuánto sería aquí?
Ricardo. ¿Cuál es el problema que tenemos? En la primera tenemos problema. Ese es el resultado, ¿verdad, Axel? Sí, el de la primera está correcto. Vaya, ahora veamos la siguiente. Si yo lo copio aquí, miren este. Está bien ahora. ¿Verdad? Y también está bien. Vaya, ahora observe esta parte. Vaya, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos IE8 acá. Mayor, fíjense bien, E8 mayor igual a 500. E8 por la 7, que es este. ¿Nos hace falta algo aquí? En la E8. Este sería el valor verdadero. Pero este sería el valor falso. ¿Sí? Entonces E8 mayor o igual a 1500. E8 por K8, que es esta. ¿Cuál es el problema ahí? Díganme ustedes. Axel, José Hernández. Un numerito, fíjense bien, un numerito está afectando. ¿Cuál es el problema aquí en esta sintaxis? No sé si es porque dice K8, tendría que tener K4. ¿K4? Vamos a ver dónde está K4. Fíjense bien. Tenemos 1, K4, K5. ¿Dónde está el K? Observe dónde está K. Miren. Aquí, ¿cómo sería, José? Se tendría que correr la fórmula a la celda K4 para que pueda encajar con el 0.5%. No sé si tal vez ese será el error. Aquí va. Sí. Ay, mire. Tenemos K4. 1, 2, 3, 4. Axel. Estoy trabajando bien. Excelente. Karen. Fíjense bien hasta dónde nos está llevando este número. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Vemos este está bien. K4 estamos bien. Caso contrario, si es 5, estamos bien. Mayor o igual a 1500. Es 5. Fíjense bien. Es 5 por K5. Sería 1, 2, 3, 4. Miren. Estamos bien aquí. 1. K1, K2, K3, K4, ¿verdad? E5 igual K5. ¿Dónde está el K5 aquí? Y no se supone que todas tendrían que ser por K3 y K4. Ajá. Y nos está leyendo la otra celda de abajo que no tiene nada. ¿A dónde sería el cambio, Karen? Esta sería, fíjense bien, este porcentaje que está tomando. ¿De dónde lo está tomando? Yo le he dado clic, mira dónde está haciendo la referencia. En la K4 tendría que ser la K3. Aquí K3. Ajá. ¿Y aquí? Sería K4. Vaya, multiplique eso. Vamos, arrastremos la fórmula. Vale. Fíjense bien cuál es la que se lleva. K4
K5. Ya no tenemos datos aquí, ¿ven? ¿Se acuerdan de ya esa no forma? Pude resolver. ¿Hola? Ya no pude resolver. Ajá, ¿cuál es el problema? Pues no sé, pero yo lo pude hacer, pues, a mi forma. Sí, sí. Vaya, Karen, José Santos, Ricardo. Puedo compartir. Miren dónde lo está tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí está multiplicando. Estamos bien con esta cantidad de E5, ¿verdad? E5, la primera que toma debe de ser, ¿cuál sería? K3, K4, ¿verdad? Y en la siguiente, no. Fíjense bien aquí cuál es está tomando. No sé si en ese caso se podría aplicar la referencia absoluta, de poder aplicar el signo numeral antes de la K, posterior a la K, para que no se pueda mover esa fórmula. No sé si se podría aplicar. ¿A dónde sería? ¿Acá? En K4, la última, sería luego del asterisco el signo numeral, antes de la K. ¿El antes numeral K, o el dólar? Perdón, el dólar, perdón. Antes de la K, el dólar, perdón. Vale, sí. Vamos a ver F4. ¿Y así? Sería doble, antes en la K también. ¿Así? Exacto, sí, así. Vale. Para que no se mueva la fórmula. Vamos a ver ahora. La arrastramos acá. Vale, tenemos K4. Fíjense bien. Pero miren a dónde vamos ya. E6, K4, y aquí tenemos K4, y aquí ¿cuál sería? Y la de aquí, ¿cuál está tomando en cuenta? K3, K4. Miren aquí. Sería de aplicarlo igual también. Colocar siempre el signo de dólar, solamente que en esa colocar K3 y siempre intercalando el signo de dólar. Sería así. José. Sí, correcto. E igual acá. No sé si eso. Ajá. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos 45. ¿Cuánto tendría que ser aquí, decíamos? 7505. Va, entonces analicemos por qué nos está dando este resultado. Miren. ¿Será que a esta también deberíamos de tomarlo en cuenta? Porque si lo tomamos, sí va a ser el mismo número. Miren. Voy a darle escape solo para que vean esto. Ajá. ¿Qué más podrían decirme? ¿Cuál es el problema? ¿Quitamos la referencia, agregamos el número, o por qué nos está dando problema? Sabemos cuántos están conectados. Vamos a ver. Oh, necesito. 11, permítame. Vale, vamos a ver. Permítame. Vaya. Tenemos 11 participantes. Podemos ver Excel, ¿verdad? Ok, vamos a este. Axel, vamos a sus ventas, 501. Vamos acá. ¿Cuál es la referencia que está tomando? E4, ¿verdad? E4. Aquí lo tenemos. E4. K4. Luego, ¿qué tenemos acá? Observen las cantidades. Ajá, vamos a ver, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Dígame.
Ricardo, ¿dónde tenemos el error acá? Para mí que copiara nada más la primera fórmula donde está la de Axel y las pegara en las demás. ¿Esta? Sí. Fíjense no, lo que... No bajarla, sino solo copiarla y pegarla en las demás. Vamos a ver. Vaya. Y copiar el formato. Vaya. Entonces copiamos pegada especial. Control C y luego elegimos acá. Vamos a llevar todo, ¿verdad? Pegada especial. Aquí tenemos esta misma cantidad. En esta cantidad. Formato, número, posición de decimales. A ver, fíjense bien, cuando ustedes se encuentren esto, vale, siempre nos da 45. ¿Por qué nos da 45 aquí? Ajá. ¿Qué nos tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que hacer un cambio en esta fórmula? Como les digo, yo ya lo hice, pero no sé, sí. No sé cuál fue el error, pero aquí ya, cuál es... ya me da. Axel, aquí en esta fórmula, por eso que le pongo que vean la referencia, ¿cuál es el error aquí? Según esta fórmula, ¿dónde está el error? Bueno, yo lo primero, viendo la lógica de la fórmula, dice que si es mayor o igual que 500, entonces va a multiplicar el 4 por 3 por 7. Entonces, hasta ahí. El problema es que dice que va a multiplicar el 4, entonces siempre lo va a multiplicar por 3 por 7. Porque... Vamos a ver, 1501, ¿verdad? 1501, fíjense bien, por 3. Ahí está. ¿Verdad? Fíjense bien lo que dice Axel, aquí está. Para comprobarlo. Ahora, Axel, ¿cuál es el problema de la fórmula lógica? Que como la lógica le dice que si es mayor o igual que 500, lo va a multiplicar por 3 por 3 por 7. Sí. Entonces, hasta ahí llega la fórmula. Luego dice, sí, las ventas son mayores o iguales a 1500, lo va a multiplicar, dice que es. Lo va a multiplicar por el 5%, pero desde el principio es que está mal, porque no sé cuál es el error, pero no se puede decir. Pues. Dígame, José Santos. Perdón, creo que no sé si influirán los paréntesis. ¿Los paréntesis? Tenemos sí, un paréntesis. Por ejemplo, en la primer fórmula sí, antes del E8, en la primera. Ajá, ¿aquí? No, en la otra, en la primera. Comenzando la fórmula. Vale. Tendría que, no sé si colocar ahí los dos paréntesis, cerramos el primero en el de igual o mayor a 500. No sé si tal vez eso podría influir. Aquí. No. No, sería sobre el... Antes del punto y coma del siguiente, sí. Antes del punto, aquí. Sí, ahí. Solamente que en la primera que le decía sería doble. Aquí sería doble. Aquí. Doble, sí. Doble. Y se cierra la primera fórmula donde comienza la siguiente I. Sería. Antes del punto y coma de ahí. Exacto, ahí. Aquí.
Luego, ¿qué vamos a quitar? ¿Estamos quitaríamos bien? La, no, quitaríamos el paréntesis del I que le sigue antes del E8. ¿Aquí? Sí. ¿Lo quitamos? Sí. ¿Así? Punto y coma. Ajá. Así, no sé si tal vez podría ayudar. A manera de cerrar la fórmula del igual o mayor a 500 para que no pueda haber la confusión con el porcentaje. Atendemos ahí uno, dos y tenemos, tendríamos que eliminar este, así como usted dice. ¿Así está bien, José? Si yo lo doy enter. Sí, así. Ahí tenemos. Ustedes hicieron un ejercicio casi similar, ¿se recuerdan? Hicieron. No te parecía. Vaya. Comienzan así. Vaya. Vamos con la función lógica. Prueba lógica, ¿cuál sería? Lo vamos a hacer aquí, miren. Aquí lo vamos a aplicar. Igual sí. Fíjense bien. Le damos doble clic y nos vamos acá. ¿Cuál sería la prueba lógica? Sería esta, ¿verdad? Le dejamos, si le ponemos igual a 500. ¿Cuál sería el valor verdadero? Vamos a ver cuál sería. ¿Sería este mismo? ¿Por cuánto? Por 0.3%. Miren acá. Ahora, ¿qué tendría que hacer aquí, Axel? Este es el problema, que como siempre va a ser, ajá, mayor a 500. Luego la lógica le dice que lo va a multiplicar por ventas, por 3%. Entonces la fórmula hasta ahí queda. Ahora va a ser hasta 500. Ya no va a tomar, si tienes 501, ya no te lo va a multiplicar. Ahora, ¿cómo seguiría el sí aquí? Aquí en esta fórmula que tengo. Yo creo que aquí les cuesta más que acá, ¿verdad? Aquí. Vale, aquí lo tenemos. Igual. Vamos a ver esta cantidad. Utilizamos esta. ¿Qué va a ser aquí? ¿Hola? Pero ahí tomaría únicamente el porcentaje de 500. No 500. Tomaría mayor a 500. Vale. Dejémoslo así solo para que vean el error. ¿De acuerdo? Hasta 500. Ese es el único número que va a ser. Y de ahí le agregamos el mayor. ¿Qué seguiría ahora? ¿E cuánto? ¿E8 por cuánto? Por 0.03. ¿Ahora qué seguiría? José Santo, Ricardo, ¿qué se me hizo Ricardo? José Santos, Alba. Repetiríamos nuevamente el ejercicio. Siempre igual sí. Vámonos con sí. O, uh-huh. Ajá, paréntesis. Sí. ¿Cuál, qué sería ahora? E8. 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 ¿Por? Ahí sí sería .05. Ahí sería. E8, caso contrario, ya nos dio, ¿verdad? Si es igual a 500, nos da el resultado verdadero. Ahora vamos con la otra prueba lógica. Si E8 es igual a cuánto decíamos, a 1500. ¿Verdad, José? Sí. Vale, luego decíamos si este es igual a esa cantidad y va a multiplicar E8 por cuánto, por 0.5%.
Vea, caso contrario, sería cero, cerramos y cerramos. Vaya, vean ahora. Este es el E8. Fíjense bien si es igual a 1500. La aplicación de los operadores lógicos. Si yo copio esta fórmula, me vengo para acá. Y ahora la arrastramos. Mira acá. Si ustedes ven, siempre me deja 75, ¿verdad? Y si este es 500, ahora sí. Ahora díganme ustedes cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Tendríamos que decir, fíjense bien, para que el ejercicio esté completo, deberíamos de utilizar parámetros iniciales y parámetros finales, ¿verdad? Si es igual o mayor a 500, comenzamos. Verdadero. Y luego, si es menor, fíjense bien, si es menor a 1499, porque a partir de 1500 nos iba a multiplicar el cuánto por ciento, el 5%, ¿verdad? ¿Habría necesidad que apliquemos otro sí? Aquí, según el ejercicio, díganme. Si es así, no hay ningún problema. El operador estaba bien. ¿Hola? ¿Comprendemos eso? Necesitamos utilizar la parte inicial de 500 hasta 1499. José Santos, Axel. Axel decía algo, decía, pero si le estamos diciendo a 500, se está yendo de todo, Axel. Está multiplicando al 3%. Entonces, ¿qué operador lógico tenemos que utilizar para que diga, no, mire, ya llegamos a 1500, ya el 3% ya no vale? Fíjense ese ejercicio tan pequeño, ¿verdad? Entonces hay que ver la parte lógica y qué operador deberíamos utilizar, si hacemos otro sí anidado o no. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, si ustedes ven, nos quedamos en ese sí. ¿Se recuerdan? Tenemos prácticamente, me parece que tendríamos clases solo lunes y martes, ¿verdad, Karen? Ya les mandaron ustedes la indicación, ya saben más o menos hasta cuándo termina. Pero quiero que hagamos una cosa. Quiero entonces que ustedes me manden este ejercicio resuelto. Ahí. Así como le hizo la primera vez, Axel, mandar el ejercicio. José Santos, Karen, todos los que están, aún los que no he escuchado que participan, quisiera que me manden el ejercicio resuelto. Y más abajo me den la explicación del por qué no operaba al 5% según el ejercicio. ¿Les parece? De acuerdo. Entonces, Axel, está. Sí, no importa que yo lo haya hecho de otra manera. No. Lo que sucede es que, bueno, aquí no hay tanto decir de que no importa la forma, sino el resultado. El resultado está haciendo referencias a la celda y a los porcentajes indicados, si nos da, pues otra manera, ¿de acuerdo? Y siempre que esté correcto, ¿de acuerdo? Entonces esperamos que ustedes me envíen lo que es el ejercicio resuelto. Vamos a entrar de un solo el día lunes a trabajar el porqué de esto y terminamos con las últimas partes entre lunes y martes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, cuídense. Ha sido un gusto. Gracias igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.